charlas de fuerza. Esta vez contamos y tengo el orgullo de presentar a Sergio Parra, un referente en levantamiento olímpico. Creo que pocos pueden hablarme de tres Juegos Olímpicos, de haber participado de manera consecutiva, llevando atletas. Así que, Sergio, bienvenido. Gracias, gracias Axel, gracias Emi. Bueno, y a todos los, ese Puguet y todos los chicos que están haciendo este tipo de charlas y eventos, que me parece de suma utilidad. Primero para conocer a los referentes, a aquellas personas que están trabajando hace tantos años en el mundo del deporte de fuerza y tienen mucho para contar, verdaderamente. Totalmente, Sergio. Bueno, muchas gracias Sergio por nada, yo te quería agradecer también por haberte prestado para esto. Axel apenas te preguntó, sin ningún problema accediste, y la verdad es que bueno, muchas gracias por ayudarnos a difundir, que más allá de lo que es el levantamiento olímpico, que de eso te vamos a matar a preguntas, también sos preparador físico, hace muchos años, muy exitoso en vóley, en Boca particularmente. Entonces, nada, también te vamos a preguntar por esa faceta tuya, fuera de lo que es el levantamiento olímpico y más abocado a el preparador físico. Sergio Parra, el preparador físico también. Excelente. Buenísimo. Bueno, gracias por haber venido. Gracias, bueno, Sergio, a ustedes. Yo, tu historia creo que la conozco, pero me gustaría que le contaras a la gente cómo fueron tus comienzos, cuáles fueron tus motivaciones, cómo descubriste la pasión por el levantamiento de pesas. Bueno, la historia resumida, digamos, la historia corta. Yo era levantador de pesas desde los 15, 16 años, hasta los 22 más o menos. Me dediqué a competir en levantamiento olímpico de la mano del profesor Horacio Anselmi, que es, bueno, muy conocido en el ambiente. Y básicamente me formó en varios aspectos, no solamente en el atlético, sino también en el profesional. O sea, me iba dando la semilla y los conocimientos teóricos interesantes como para poder desarrollar mi carrera profesional, que luego se explotó a partir de aproximadamente el año 89, 90, yo ya empecé a ser entrenador. Así que fui un entrenador joven, un entrenador de 18, 19 años. Ya en ese momento había pocos entrenadores formados, digamos, capacitados a nivel científico. O sea, me refiero a, la mayoría de los entrenadores eran empíricos, habían hecho cursos, pero no eran profesores de educación física, ni licenciados, ni había hecho carreras universitarias al respecto. Entonces, me pareció que era una buena oportunidad para poder tomar esos lugares y empezar a capacitarme. Entonces, ahí realicé mi profesorado de educación física, luego me dediqué a capacitarme mucho más profundamente en el mundo de la fuerza, y bueno, gracias a este mundo tan novedoso del CrossFit, que hace unos 10 años aproximadamente ya se encuentra en el país, tuvimos la oportunidad de hacernos un poquito más conocidos. Pero antes de CrossFit, antes de toda esta movida multitudinaria de las pesas, éramos muy poco conocidos, éramos un grupo selecto, un grupo pequeño, digamos, de fanáticos del levantamiento, que acudíamos a los torneos, y bueno, siempre fue un deporte de poca cantidad de adeptos, pero muy fanáticos y dedicados. Ese espacio de tiempo, la verdad que lo pude vivir muy bien, muy, muy de lleno, y la trayectoria olímpica se basa específicamente en esa parte de mi vida que tiene que ver con el levantamiento olímpico como entrenador. ¿Sí? Así que bueno, más en detalle el hecho de haber podido participar de tres Juegos Olímpicos, creo que es algo que voy a contar este sábado. ¿Sí? En una charla que ahora les vamos a contar un poco de qué trata, pero es una trayectoria muy, muy interesante. Como se dice, tocas el cielo con las manos, pero después el gustito te queda tan, tan profundo y a flor de piel también, que querés hacerlo muchas veces. O sea, no podés mantenerte en ese lugar el mayor tiempo posible porque querés ir siempre que esté la fiesta, ¿no es cierto? Y la fiesta olímpica es muy atractiva, de verdad. Así que, bueno, es una historia bien larga, pero interesante. Bueno, a mí me gustaría preguntarte por tus comienzos, ¿no? ¿Qué te acercó cuando eras chico al levantamiento de pesas? ¿Hubo un entrenador que te acercó? ¿Vos te acercaste? ¿Cómo fue ese primer encanto con las pesas? ¿Cómo te empezaste a enamorar al deporte? Bueno, en principio,
me mandó mi papá, mi viejo, que la tenía bastante clara en el mundo, sabía que sus hijos tenían que hacer deporte, aparte de estudiar. Entonces me vio que yo estaba, no había computadora en ese momento, así que no estaba con la Play ni nada por el estilo, pero me vio medio sin hacer nada, se ve. Y me dijo, ¿qué tal si te vas a mover un poquito al gimnasio? Bueno, listo, buenísimo, me encantó. Digo, bueno, dale, voy. Ahí, lo primero que tenía cerca era Boca, yo vivía ahí cerca del club. Y mi acercamiento al gimnasio fue bastante extraño en cuanto a lo que yo esperaba y lo que vi después. Yo esperaba ver un gimnasio convencional, un gimnasio con máquinas, un lugar donde haya fisicoculturistas. Y dije, bueno, me entreno para tener músculo. Y me agarró un fanático de otro deporte y me dijo, vení, vení para acá que yo te voy a explicar para que tengas músculo y para que tengas... Y me enseñó a hacer levantamiento, arranque y envío. Así que cuando me quise acordar, ya estaba compitiendo. Pasaron, no sé, 3, 4 meses y ya había ido a mi primer torneo en Maccabi, con un sogaca de novela, un miedo tremendo, con 16 años y no sé si, no sé, creo que hice 45 de arranque y 65 de envío, una cosa así. Todavía ni sabía levantar las pesas, pero muy loco, muy friki la. Toda la movida, cómo te llevan, el calentamiento, los cachetazos en las patas para que te actives. Bueno, todo eso lo viví como atleta y la verdad que es muy interesante. Después tuve una carrera no muy exitosa, salí campeón nacional 3, 4 veces a nivel juvenil y a nivel adulto. Y después de eso, como que se dispara la carrera del atleta a nivel internacional. Si sos bueno. Bueno, vas a competir a sudamericanos, panamericanos, y si sos como yo, que no era tan bueno, te dedicas a ser entrenador y a tratar de hacer bien por otro lado, digamos. Creo que le hice un poquito mejor al deporte como entrenador que como atleta, pero pude vivir lo que es ponerse la barra sobre la cabeza, que te duelen los codos, que te duele la muñeca, que te duele la espalda, o sea, sentir lo que siente el atleta creo que es muy importante para poder ser un entrenador, digamos, capacitado. Perfecto, Sergio. Contanos un poquito entonces, bueno, también parte, recién me venía una anécdota a la cabeza, una de las veces que te fui a visitar a Boca, estaba ese banquito chiquitito, plano, que estaba pintado de amarillo y azul, que es muy chiquitito, que lo tiene a un costado, ahí me contaste de dónde hiciste tus primeros 100 kilos de banco, me acordé de eso, me vino ese flash, y un montón de anécdotas, ¿no? Que viví las veces que me diste una mano, que me enseñaste. Me gustaría saber cómo surge también en vos la creación de NADE. Yo te conozco, por ejemplo, cuando da los cursos en la FAP, pero contame cómo surgió ese proyecto de capacitar gente. Bueno, una vez que nosotros terminamos la carrera olímpica, ya por una cuestión de desgaste que tenía que ver obviamente con una trayectoria de 12 años en el mundo olímpico, eso desgasta a cualquier atleta y entrenador también, la posibilidad de transmitir esta experiencia a nuevas generaciones de entrenadores creo que fue mi objetivo, que la historia no quede en la nada, esto para mí era clave, más allá de poder crear una empresa exitosa, una empresa que digamos, a nivel económico reditúe. Mi idea fundamental nunca fue esa, sino que en principio tuve el objetivo de capacitar a nuevos entrenadores para que se dediquen a esta disciplina dentro de lo posible. Y la verdad que hoy, después de tantos años, bueno, surgió esta empresa, como te decía, en el 2009, después de haber salido de la Federación de Pesas, en asociación con la gente de NADE Uruguay, que también son expesistas y exfisioculturistas, con vasta trayectoria también. Y decidimos que contar la historia, ¿sí? La podías hacer de varias maneras. O te abrís un blog, o publicás en internet, te haces influencer, o creás un centro de capacitación para hacerlo de manera formal. Formal significa, nos juntamos todas las semanas, estudiamos literatura científica al respecto, digamos, aportamos ambos a la capacitación. Digamos, los alumnos interactúan muchísimo dentro de los cursos, y eso está bueno, se les manda mucha tarea, muchos trabajos prácticos, de tal manera que se adquieran conocimientos prácticos y teóricos de manera bien profunda y eficiente. Eso cada año lo estamos perfeccionando más. O sea, de la forma en que nosotros estuvimos en el año 2008 en la FAP,
El curso sufrió modificaciones. La ciencia avanza, por supuesto, la tecnología avanza y hemos incluido en los programas de estudio muchos contenidos, obviamente, actualizados que tienen que ver con esto de estar a la vanguardia en lo posible dentro de la ciencia del entrenamiento. Así que estamos orgullosos de nuestros egresados, absolutamente. Es como, yo lo equiparo un poco a la trayectoria deportiva, ¿sí? Mis alumnos son como mis atletas, digamos, y les exigimos de la misma forma. Y después son nuestra cara. O sea, un entrenador solamente es visible a través de sus atletas. ¿Sí? La historia te va a recordar como recuerde a tus atletas. Si tus atletas levantaban mal, eran lentos, tiraban para cualquier lado, pateaban la barra, eran desordenados en su vida cotidiana. Bueno, esos son atletas de parra. Entonces, bajo todo concepto, nuestros egresados y nuestros atletas tienen que ser el reflejo de lo que nosotros queremos ser como entrenadores. Excelente. Buenísimo. Yo ahora, Sergio, te quiero preguntar, ¿no? Tenés una impronta muy fuerte, ¿sí? Y automáticamente a tu carrera le diste esa impronta de lo que es el conocimiento científico, ¿no? ¿Cómo fue que vos te fuiste adentrando? ¿Cuáles fueron las cosas que vos fuiste viendo? ¿Qué autores te influyeron más en todo esto? ¿Cómo te desarrollaste vos como entrenador desde la parte científica, ¿sí? Si hay un camino marcado o ibas agarrando cosas de que ibas encontrando, ¿cómo fue? Bueno, hay algo, una imagen que a mí me quedó grabada, que me la dijo un atleta de Uruguay, un gran atleta uruguayo, Sergio Lafuente. No sé si si lo conocen, si no lo conocen, mírenlo, hay algunos videos en Panamericanos del 95, de anterior a ello también. Me dice, yo lo conocía como atleta, no como persona, y un día me dice, Parra, vos no sabés, yo te conozco, me dice, vos sos una esponja. ¿Qué quiere decir? O sea, él en Uruguay, imagínate, me decía, vos para mí sos una esponja, absorbés absolutamente todo de todos. Y eso creo que fue la figura que más me pudo describir a lo largo de mi carrera. O sea, yo lo que tengo es esa capacidad de ver detalles en donde a lo mejor la gente solo ve una pared. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, hay gente que viajó a muchos Juegos Olímpicos y solamente se trajo un escudito y una remera. Y yo de cada viaje me traía un conocimiento diferente, una forma de entrenar, una forma de atarse las vendas, una forma de entrar en calor, una forma de mejorar la técnica de mis atletas. Eso absorbí, absorbí, absorbí muchísimo a partir de esa posibilidad que me dio el hecho de viajar. Y después, desde el punto de vista científico, algo que me marcó y obviamente a lo que tuve acceso en ese momento donde todo no estaba tan globalizado, digamos, en esa época, era la literatura que venía de Cuba y de la ex Unión Soviética, por supuesto. Toda esa literatura fue la que yo pude leer. Todo lo que llegaba a mis manos eran horas y horas. No existía el celular. Entonces, imagínate, todo el tiempo que uno está en pantalla, bueno, yo estaba dentro de un libro, adentro de un libro de Iván Román Suárez, de Verkhoyansky, de Robert Román, de Boroviov. Leerte Los Forzudos del Mundo era obligatorio para cualquier entrenador y cualquier atleta que le guste el levantamiento de pesas. Saber las anécdotas de ese libro, hasta con las frases que se decían. Jugábamos en el gimnasio a recordar frases del libro, o sea, éramos fanáticos reales. Y tal vez ahora existe ese tipo de alumno, ese tipo de fanático, pero bueno, más relacionado a lo tecnológico. Hoy, de verdad que tenemos acceso a muchísima información. El problema es que tal vez sea demasiada, ¿no? Como digamos, ¿cómo seleccionamos entre tanta cantidad de información lo mejor? Entonces, cada tanto yo estoy publicando pequeñas cositas en mis redes, en donde pongo, no critico, pongo nomás a consideración del público determinados ejercicios o un tipo levantando la barra desde la punta y haciendo unas cosas extrañas, ¿viste? Como para decir, muchachos, no estamos vendiendo más humo que otra cosa. Bueno, listo. Lo dejo picando. No, un poco para ponerlo a consideración de los fanáticos, pero también para que no compremos cualquier cosa, ¿no es cierto? O sea, hay una forma de hacer las cosas. Hay cosas nuevas y me gustan, las aplico, de hecho, pero bueno, a veces nos estamos yendo muchísimo sobre la inventiva, ¿no? La creatividad a veces
revoleando barras para arriba, haciendo cosas que no hay que hacer con la barra, básicamente. Déjala ahí, usa otra cosa. Así que mis comienzos científicos fueron por el lado de la literatura de la ex Unión Soviética, de Cuba, para nada de Estados Unidos, para nada, nada que venga de Estados Unidos me gusta, salvo Disney, que voy, me gusta. Después, pero no porque sea, yo no soy de un lineamiento que tenga que ver anti-yanqui ni nada por el estilo, pero el levantamiento de pesas para mí viene de otra fuente, nació, ¿sí? Para mí, en Europa, fundamentalmente nació en Francia, nació, bueno, la Unión Soviética lo tomó como algo de Estado, no viene de China, para nada, si bien China tiene una larga historia en el mundo del levantamiento de pesas, lo digo para la gente que hoy es fanática de la metodología china y demás, ningún panda pull y esas cosas raras que se observan, pero más allá de eso me gusta ser crítico, absorber todo y poder sacar mis propias conclusiones, crear mi propio sistema, que parece soberbio, pero en realidad es lo que debería hacer todo entrenador. O sea, no existe un método, existe un lineamiento, una filosofía de trabajo y luego cada entrenador debe crear su propia, digamos, idiosincrasia, su propia filosofía de trabajo. Recordemos que nosotros tenemos una población tremendamente heterogénea, ¿no? Tenemos mestizos, arios, europeos, personas indios, y este tipo de población nos obliga a adaptar nuestros sistemas de entrenamiento para poder potenciar las debilidades de cada raza o de cada individuo. Y es importante esto. Por eso, en Boca yo tenía a Norita Koppel, a Damián Abiate y a Mercedes Fernández. Bueno, Norita y Mercedes eran absolutamente diferentes entre sí en flexibilidad, en potencia, en velocidad, en técnica, en capacidad de asimilación de la carga y racialmente diferentes eran. Y yo tenía que ajustar mis entrenamientos. Yo tenía una línea, pero tenía que adaptarla a cada atleta. Y eso te convierte, te va transformando en un entrenador versátil, que es en realidad en lo que debería convertirse todo entrenador, un tipo flexible, que tenga ideas claras y que las pueda transmitir adecuadamente a sus atletas. Sergio, tengo una Buenísimo. pregunta. Yo te. Antes, Axel, que hablaba la pregunta, quiero hacer un paréntesis. Yo hace muchos años tuve la suerte de leer Los Forzudos del Mundo también. Me lo habían prestado, chiquitito así. Me acuerdo la tapa estaba Borovió ahí a pleno. Librazo. Ya no existe más. Yo no, a mí me lo prestaron y lo devolví y nunca más lo vi. Y mirá que lo busco. Cada tanto me pongo en internet y lo busco a ver si aparece alguien que lo venda por Mercado Libre, en el exterior. No lo encuentro. Así que si alguien escucha la entrevista y lo encuentra, avíseme porque lo compro. Es así, es un tremendo Nosotros lo libro de encontramos. la historia de Borovió. Es Yo lo tengo tremendo. fotocopiado y lo presté, no me lo devolvieron, no sé qué pasó, después me lo fotocopiaron y Norita lo encontró en una librería ahí por Congreso hace poco, se lo compró, más vale que está ahí inmaculado. Aparte está nuevo, se ve que el tipo que lo tenía lo miró una vez y lo dejó, ¿viste? No Sí, sé, no sería fanático. no es. Así que nada, bueno, es ese y bueno, unos, otros tantos libros que son tremendamente importantes y que te van dando la pista de por qué lado va la cosa, ¿cierto? O sea, decir por qué lado va la cosa, yo creo que nadie la tiene exactamente. Hasta que no tenés tu medalla de oro olímpica, nunca aprendiste. Sin embargo, cuando empezás a hacer un poquito de raconto de lo que fue tu carrera y ves que pudiste aplicar el sistema en diferentes individuos y a todos les dio resultado, o un resultado importante, lo que te empieza a aparecer es una imagen de haber hecho. De generar determinado protocolo de trabajo, yo le digo el algoritmo, ¿sí? Un algoritmo específico de trabajo, en donde vos ingresás de una manera y salís de otra, como un proceso de fábrica. Y ese proceso algorítmico creo yo que es el que hay que tratar de empezar a diseñar. Copiando al principio, por supuesto que todos copiamos al principio, las estrategias, las recetas de los rusos, de Horacio inclusive, de mi entrenador, pero luego cada uno le va poniendo su propia personalidad y eso es un trabajo continuo con el atleta. Muy importante lo artesanal, muy importante estar encima del atleta y saber exactamente qué es lo que necesita en cada momento. Excelente. Bueno, Sergio, ya que estamos hablando de pesas, me encantaría preguntarte, siendo un entrenador que te formaste con bibliografía cubana,
y más de una vez me contaste que te gustaba llevar los números del entrenamiento. Quería que me contaras, a lo largo de tu carrera como entrenador, ¿sí?, ¿qué importancia le asignás a llevar los números y qué le recomendás a otros entrenadores? ¿Sí? No sé si fui claro en la pregunta. Totalmente, totalmente. Bueno, algo que cuento todo el tiempo en los, ya, sobre todo en el curso nivel 2, ¿no es cierto?, del levantamiento, en donde ya los atletas son más, los alumnos ya son más fanáticos del mundo de la ciencia. Lo que trato de inculcarles es este hecho de empezar por lo básico. Lo básico es controlar las variables de la carga, todo el tiempo, volumen, intensidad, tonelaje, peso medio, intensidad media. Controlarla, llevar un cuaderno, si querés hacerlo a lápiz y papel, no hace falta usar el Excel. Si querés usar el Excel, buenísimo, porque te facilita mucho la tarea, ¿sí?, de ver inmediatamente, en tiempo real, los valores que estás obteniendo al entrenar. Una vez que lograste saber con qué carga se expresa mejor la performance de tu atleta, lo que tratás de hacer es saber cómo llegaste a eso. O sea, ponele que saliste campeón nacional, o suponte que clasificaste al nacional o al sudamericano, tuviste resultados con esa persona. Si vos no anotaste nada, si no llevaste control absoluto de ningún tipo, no vas a saber cómo lo hiciste y no lo vas a poder replicar, ni en él ni en nadie. Entonces, para mí, los primeros pasos de un entrenador son el control absoluto de la carga de trabajo. ¿Cuántos kilos, cuántas repeticiones, cuánto tonelaje, cuánto todo, absolutamente todo, inclusive qué combinación semanal de trabajo es la que mejor resultado te ofreció? Para poder revertirlo en el caso de que los resultados no hayan sido satisfactorios, o para poder repetirlos con alguna mejora para un siguiente proceso. Entonces, la pregunta concreta o la respuesta concreta sería, sí, llevemos primero los números, soy fanático de llevar los números, y cuando la tengas tan clara, o sea, estamos hablando cuando no te puedo explicar, te puedo decir, cuando te entregas tu primer medalla panamericana para que te haga, para ponerle un número, ¿no? Bueno, ahí podés decir, mira, ¿sabes qué? Yo no controlo los números, prefiero aplicar carga mecánica, variabilizar de acuerdo a microciclos y usar un macro ATR que me gusta mucho más, y yo no llevo tanto los números porque soy, bueno, ok, pero la tenés clara. ¿Estás seguro que podés replicar eso muchas veces y obtener la misma medalla cada 4 años? Esa es la pregunta que yo te hago. Si vos no llevas control, ¿sos capaz de replicar lo bueno o evitar lo malo que hiciste? Bueno, ahí es donde se te llena el tujes de preguntas y empezás a decir concretamente, mejor llevo un cuadernito, ese cuadernito lo archivo como corresponde y que cada entrenamiento lleve su control estadístico. No cuesta nada, y realmente te soluciona muchísimo los problemas que van a venir seguramente. Excelente, perfecto. Y ahí me nace otra pregunta. Vos, al armar el plan, ¿no? ¿Cuánto? No sé si es cuánto la palabra, pero ¿qué tanto le asignás, ¿sí?, del éxito al cambio diario, al ojo del entrenador, a ese cambio en el plan de que vos ves que tal vez el atleta está para más y decís, bueno, puedo subir, o no, la verdad que está un poco cansado, o no tendría que estar tan cansado ahora, baja un poco? Ese cambio, esa muñeca del plan, ¿cuánto le asignás vos y qué recomendás o cómo se desarrolla eso en el tiempo, ¿no? Bueno, ponerle un porcentaje estricto es bastante difícil, pero sí tiene un porcentaje muy elevado, más de un 30% del éxito del plan. ¿Por qué digo no le pongo el 50 ni le pongo más? Porque muchas veces el entrenador, por involucrarse demasiado en las acciones diarias del pesista, ¿sí?, un exceso en las acciones de involucrarte y de querer manejar y meter, bajá, subí, bajá, muchas veces comete errores de apreciación del día a día. Si viene un entrenador de afuera y ve a tu atleta, no haría eso. Y vería errores que vos no ves en el día a día. Entonces yo a veces, después de tantos años, veo que tendría que haber intervenido menos. Haber dejado hacer más y dejar que el plan se encargue de todo. O sea,
Una intervención del 30% está perfecto. Esa intervención que vos decís, el ajuste, ponele un poquito más, sacale, hoy no estás para hacerlo. Muchas veces decirle a un atleta que le saque peso a la barra, lo tira al piso durante 2 semanas y lo deprimís. Totalmente. Otras veces le cuidaste la estructura. Vos sabés que le cuidaste la estructura, mecánica obviamente, la estructura articular, le evitaste una lesión, pero a la vez lo deprimiste. Y esa depresión lo puede llevar a una lesión. Entonces, ojo, cuando decimos, no, porque el entrenador tiene que estar al lado y es el que te tiene que decir, ¿subir o no subir? Mira, te voy a explicar algo. El atleta tiene que generar su propia personalidad de entrenamiento y competitiva. El entrenador está para meter el látigo cuando el atleta se le cae la barra. Si se te cae la barra, andá y levantala. Y si no podés, andá a bañarte. Me encanta esa forma. ¿Por qué? Porque después, tu competidor, el que esté peleando por la medalla de oro con vos, no te va a decir, bajale kilos a la barra. No te va a decir, andá a bañarte, mañana vení. ¿Se entiende? Entonces hay que formarlo duro. Hay que generar un atleta rígido, un atleta que sea capaz de tomar decisiones. Esto, obviamente, forma parte de un aprendizaje. No es del día a día, no es de un día para el otro. Tampoco es con principiantes. Al principiante hay que tenerlo cortito y decirle lo que tiene que hacer y listo. Y es más, que siempre le sobre, que siempre esté sobrado, que vaya ganando confianza y aprenda a ser atleta. Pero en realidad, al atleta experimentado, de cualquier nivel, puede ser de nivel nacional, sudamericano, panamericano, mundial, tenés que dejarle, a ver, lugar a su personalidad, desarrollar su personalidad de entrenamiento y de competencia. Lo que no indica bajo ningún aspecto un laissez-faire, un dejar hacer, ¿sí? Indica, mira, te estoy mirando, yo sé lo que te pasa, ¿entendés? Ahora, no te digo nada. Si él te pregunta, bueno, vale, tocale, bajá, subí, ¿se entiende? Pero no involucrarse tanto. Es algo que yo te podría aconsejar como, digamos, como entrenador, porque me ha pasado, me he equivocado y he retrasado el crecimiento de algún atleta que otro, producto de querer meterme o creer que sé más que él mismo de su propio cuerpo. Eso no está bien. Muy bien. Bueno, me gustaría preguntarte sobre el primer Juego Olímpico, yendo un poquito más atrás de eso, ¿cómo conociste a Nora? ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo viste que se abría ese campo de posibilidades? Sí, me gustaría que nos contaras un poquito de eso. Bueno, es interesante toda esta historia porque tiene un contexto importante que tiene que ver con la primera participación de una mujer en un Juego Olímpico en la historia de los Juegos Olímpicos. O sea, no es solamente haber ido al primer Juego Olímpico, es que una mujer argentina haya sido la primera mujer argentina en participar en levantamiento de pesas en un Juego Olímpico. Que antes de eso, hasta ahí, no participaban las mujeres en levantamiento de pesas. Entonces, el hecho de haber clasificado a una mujer entrenada por mí era un doble premio, digamos, porque tenía todo ese contexto alrededor. Desde ya, que yo como entrenador joven, entrenador de apenas, creo que tenía 30 años, digamos, ya viajar a un sudamericano era un flash, era subirme un avión, me ponía la ropa y ya me decía, bueno, yo ya estaba súper feliz. Pero cuando llegó la oportunidad, de la posibilidad de que una chica vaya a los Juegos Olímpicos, eso se dirimió a través de una competencia sudamericana, que se hizo en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, sudamericano en el año 2000, en donde, bueno, Boca llevó un equipo importante de chicas, algunas eran muy buenas, otras no tanto, estaban más para cubrir el espacio de equipo completo, y Argentina salió tercero por equipos, detrás de Colombia y Venezuela, y eso nos generó la plaza olímpica. Al tener la plaza olímpica, solamente teníamos que dirimir después de todas las atletas que habían conformado el equipo, quién era la que clasificaba para Sydney. Y en ese momento, bueno, ustedes tal vez las llegaron a conocer, estaba Mercedes, estaba Grisela Barca, estaba Florencia Fernández, había otras chicas, estaba Susana Benadiva también, que hoy está actuando como juez, si no me equivoco. Entre los sí, también como jueza forma bueno, parte de la federación. Sí, perfecto. Y bueno, Susana y todas estas chicas
obviamente muy, muy comprometidas con el equipo, hicieron lo que tenían que hacer, compitieron excelentemente, pero muy bien, para sumar puntos para el equipo, había que sumar, y después compitieron a ver quién de todas ellas era la elegida para poder ir a Sydney. Desde ya, que cualquiera de ellas que hubiera ido a Sydney, para mí era beneficioso, porque la mayoría de las chicas entrenaban conmigo, así que dije, bueno, cualquiera de estas chicas, bárbara, me está poniendo en el avión prácticamente. Así que era fue un tiempo, un periodo muy estresante, pero muy interesante, muy lindo, porque me hizo explorar un mundo que los libros no te cuentan, ¿no es cierto? O sea, los libros te dicen hasta acá, te dicen, mirá, el tonelaje medio de los deportistas de Rusia es de 14.000 toneladas. Ok, perfecto, 14.000 kilos. Ok, sí, todo bien. Pero de eso, ¿cómo hago para meter a una persona en los Juegos Olímpicos? O sea, porque acá nadie me está Claro, contando esta parte de la vida. Entonces ahí es donde realmente uno empieza a hacer ensayo y error, experiencia en el día a día, y bueno, ver quién estadísticamente de todas las chicas estaba más cerca de tener posibilidades, o cuántos kilos había que hacer para clasificar, para ser la mejor entre las que ya eran buenas. Así que la competencia cercana o más estrecha estaba entre la atleta de 48 kilos, que era Grisel, estaba Florencia Fernández en 53 kilos, Mercedes en 63, en 58, y Norita. Luego, esta chica, Susana también estaba, tal vez como era más pesada, tenía menos posibilidades o menos porcentaje de aproximación al récord. Y bueno, nada, se fue a un torneo en Vélez, y ahí había que hacer determinada marca para estar entre las mejores. Y bueno, Norita pudo hacer lo que no había podido hacer en el sudamericano, lo hizo en Vélez. Y clasificó. Pues la anécdota del sudamericano de Nora es bastante conocida, pero bueno, por las dudas la cuento. Norita cargó 100 kilos en su tercer intento para de envión. Ya tenía la medalla de plata, si no me equivoco, en la categoría. Y bueno, vamos a 100 kilos. O sea, hacer 100 kilos para una mujer en esa época era, no sé, tremendo, la mujer maravilla. Lo había hecho Teresa Pastrana, que ustedes la conocen. Y otra chica más, Sí. pero hacía muchos años y realmente era un número glorioso, ¿no? Esos famosos 100 kilos para una chica. Así que Norita cargó los 100 kilos y se mareó. Se mareó, se fue para atrás y se cayó de espaldas con la barra acá. ¿Viste cuando esas caídas típicas que caes con la barra acá y la Sí, gente se que te para, dije. ¿viste? Y no sabe qué hacer? No sé qué pasó. Bueno, fue muy interesante, muy nos asustamos todos, por supuesto. Pero nada, no pasó nada. Solo se desvaneció. No sabía alargar la barra, tal vez esta falta de experiencia, los nervios. Así que, y en ese torneo Susana creo que hizo los 100 kilos. Así que bueno, después Norita los hizo en el torneo de Vélez, logró la marca para ganarle al resto de sus compañeras de equipo y clasificó. Y ahí recién empieza la historia. O sea, viste cómo. Sí, bueno, hay que clasificar. Bueno, clasificar ya fue algo tremendamente difícil. Bueno, ahora empieza. Ah, tenés que ir allá, viajar, ¿sí? Son 14, 15 horas de viaje al otro lado del mundo, diferencia horaria tremenda. Adaptarte y competir. Y tratar de hacer una marca digna. ¿No es cierto? Bueno, esa es la historia de Sydney, en la cual yo no viajé como entrenador. Yo viajé como asistente, no estaba, el entrenador fue León Tigoncharenko, el entrenador de Darío Lehmann. Él era el mejor atleta de los dos, en aproximación al récord mundial y demás. Entonces, bueno, solamente podía ir un entrenador, pero tuve la suerte de poder viajar como asistente y de poder estar en el torneo de Norita. Así que fue tremendo, tremenda experiencia, un susto enorme, pero la verdad que hicimos un muy lindo papel. Ahora quedó entre las mejores ocho, se trajo un diploma, le pagaron un premio, encima de todo, ¿no? Como para coronar todo lo bueno que había pasado. Secretaría de Deportes le pagó un premio en dólares, muy, muy, bajo todo punto de vista fue una experiencia maravillosa. Y ahí es donde yo comprendí que Norita podía ser buena, no antes. O sea, no es que no le tenía fe, es que los libros a mí me habían enseñado
que un deportista que empieza a los 25 años no puede ser olímpico. Es una casualidad. Y una cosa que a mí me quedó bien bastante... Ahorita la descartaron muchísimo entrenadores muy conocidos en el ambiente. Le dijeron, no, mira, acá entrenamos chicos más chiquitos. Ok, bueno, se fue otro. Y también la descartaron. Hasta que apareció en Boca y yo le digo, bueno, vení a entrenar. Le digo, yo qué sé. Yo no tengo tantos atletas como para darme el lujo de rechazar personas porque son grandes. Y bueno, la historia, mira vos, cómo se escribe, que Norita no solamente, bueno, la historia dice que fue a 3 Juegos Olímpicos y no solamente, como decíamos, peleando lugares contra deportistas mucho más jóvenes, por supuesto. Ya su tercer Juego Olímpico ya tenía 34 años, 35. Así que imagínate esto que hablamos de longevidad deportiva, ¿no? No, que las pesas te dejan petizo, pero que si no te rompen la espalda, que si no te desfiguran el cuerpo, entonces bla, bla, bla. Nora tiene 48 años hoy, sigue entrenando, compite, está bárbara. Bueno, así que tenemos una... Es digna de admiración y sobre todo en la voluntad, en la resiliencia, en la capacidad de sobreponerse a todo lo que no vaya a favor de lo que vos tenías planeado, básicamente. Así que un orgullo haberla tenido, haber compartido, seguir compartiendo con ella esta empresa que tenemos. Eso fue Sydney, ¿eh? Así de cortito, pero es para unas lindas páginas de un libro, Los Pormenores. Los pormenores, hay anécdotas tremendas de cómo entré yo al calentamiento de Norita en Sydney, la posibilidad de meterme a entrar en calor con ella ahí, ¿se entiende? Ir a un Juego Olímpico, tenés que tener un tremendo cartelito ahí que dice que vos tenés autorización para entrar a todos lados, si no, te para un grandote en la puerta y no podés entrar bajo ningún aspecto, y yo no tenía ese cartelito, básicamente. Así que, haciendo gala de mi nacionalidad, argentino, porteño, hasta la médula, me colé, me mandé para adentro. Así me tapé el cartelito con un coso, pasamos con Goncharenko, con Norita, y nos mandamos para adentro, y por suerte, el grandote no se esperó que un argentino vaya a hacer una argentinada. No, no me siento orgulloso, pero bueno, lo tenía que hacer, porque no podía no estar en el calentamiento de Nora en su primer Juego Olímpico. Era como, nada, me hubiera querido matar. Así que, era lo justo que estés. No me enorgullezco, pero sé que era justo, así que lo hice y me siento bien por eso. Bueno, nada, anécdotas para contar. Parte de esto lo vamos a contar un poquito en estas charlas que vamos a dar. Y eso fue Sydney, y ahí es donde yo me di cuenta que Nora realmente podía estar entre las mejores del mundo en su categoría. Que eso era mi primer objetivo. O sea, haber clasificado a un Juego Olímpico y estar entre las, no sé, 40 del mundo, me llenaba de orgullo, pero no me satisfacía bajo ningún aspecto. O sea, es como, no sé cómo decirte, te ganaste el pasaje, pero no te mereces estar ahí. Para merecerte estar ahí, tenés que tener los kilos para competir, estar en el pelotón de gente que compite por una medalla. Y eso yo lo llamo estar entre los 10 del mundo, estar entre los 10 mejores del mundo. Si no estás entre los 10, no peleás, no estás en la final, digamos. Entonces, creo que el siguiente objetivo fue ese, poner a Nora entre las mejores 10 de su categoría y clasificar de manera directa, ya no necesitar de un equipo, no necesitar de una plaza, directamente que la Federación Internacional te mande una carta a tu casa y diga, usted ha clasificado de manera individual a los Juegos Olímpicos. Y ese fue el primer orgullo, más allá de los Sydney, ahí es donde nosotros dijimos, bueno, esto es lo que queríamos, estar clasificados de manera individual. Y eso lo logra Nora en un Panamericano que se hizo en Colombia, en el año 2004, ¿sí? Con una tremenda marca, una marca de total tremenda en esa época, y ahora, hoy por hoy, sería una marca importante también, que fueron 237 kilos de total en 75 kilos, y ella tenía que hacer 2.35 para estar entre las mejores 10. Ese cálculo lo habíamos, ya lo tenía planificado desde el año 2000, así que mi meta era eso, 2.35, 2.35, 2.35, 2.35, año por año, lo que haya que hacer para llegar a 2.35, y el camino lo pudo cumplir Norita, año por año, 2001, 2002, 2003, y
hasta en 2004 hacer esa marca en un torneo internacional que la catapulte a 2004. Nada menos que en Atenas, o sea, 2000, primer mujer, o sea, cosas tremendas. 2000, primer mujer en los Juegos Olímpicos, ¿no es cierto? La primer mujer en competencias donde la mujer recién empieza a competir en Juegos. Y 2004, en la cuna del olimpismo, en Atenas. Entonces, esas dos cosas, no sé cómo decirlo, son realmente tocar el cielo con las manos y decir, bueno, cumplí mi tarea como coach, ya está, me puedo retirar acá y la cosa la hice bien. Hasta acá las hice bien. O sea, ¿entendés? Porque creo yo que son logros difíciles, logros que no muchos entrenadores pueden lograr, alcanzar, y bueno, nada. A veces me cuesta, digamos, hablar con gente que no conoce del tema y contarle tanto detalle, pero ustedes sí, ustedes me conocen, ustedes vivieron el levantamiento desde adentro, saben lo que es, lo que cuesta llevar un atleta y lo que cuesta entrenar, entonces creo que lo podemos contar con más detalles. Así tal que llegamos a Atenas. Para el que no conoce el ambiente, tal vez para el que no conoce el ambiente y no sabe, esto de si vos decís, bueno, 2.35, 2.35, 2.35, pero hay que ir cumpliendo las metas intermedias. No es que, bueno, vos planificaste, soplaste, hiciste botella. No. Es 2.35 acá, y acá tengo que hacer esto, porque si no hago esto, se me retrasa esto y me alejo. Y si vengo por arriba, está bien, no me tengo que confiar, porque en cualquier momento puedo ir por abajo también de la curva. Entonces, sí. Hay que, ¿viste?, ser también muy sensible a la hora de entender al atleta, para hacer los cambios, y esta muñeca que hablábamos hace un rato, ¿no? Esta planificación, pero también esta muñeca para decir, bueno, ¿qué te está pasando hoy? ¿Qué necesitas hoy? Pero sabiendo que a dónde estoy apuntando mañana. Total, totalmente, totalmente. Ese camino de año por año significó que Nora suba 15 kilos de peso corporal, cosa que hasta el momento a cualquier mujer la puede llegar a escandalizar, ¿no es cierto? O sea, una chica que pese 59 kilos en competencia y que vos le propongas subir a 75 de peso corporal, digamos que a priori hace asustar a cualquiera, porque bueno, ¿cómo voy a subir, no? ¿Dónde se me va a ir el culo? ¿Dónde se me va a ir la panza? O ¿cómo voy a quedar con 15 kilos de masa corporal? O sea, porque nadie garantizaba que esa masa iba a ser muscular, ¿no es cierto? Toda, ¿no es cierto? Va a haber mucha grasa también. Entonces, Nora me miró de costado, yo le digo, este es tu cuaderno, este es tu proyecto de acá a 4 años. Podés. O sea, yo me di cuenta hoy, al haber terminado Sydney, que vos dentro de 4 años podés hacer esto. 2.35 pesando 75 kilos. ¿Cuánto estás hoy? En 180 de total. O sea, de 180 a 2.35 hay aproximadamente 55, 60 kilos de mejoría. Y esa mejoría, digamos, se tiene que dar a razón de un 7 o 8% por año. O sea, no es mucho. Pero tenemos que sumar estos 4 años para realmente saber si estamos para llegar o no estamos, si estamos en camino o no. Así que año por año era subir masa corporal, subir marca, masa corporal, marca, masa corporal, marca, y así hasta posicionarse en los estándares internacionales de cada categoría. Nora pasó por la categoría 63, subió a la 69, cuando pesó 69 ya levantó los kilos que tenía que levantar para 69, y cuando subió a 75, subió la marca paralelamente para posicionarse en la categoría con la marca adecuada. Ustedes sabrán bien que si subís de peso, pero no subís los kilos, perdés categoría, ¿no es cierto? Perdés nivel de atleta. ¿Sí? Te ganan todos, digamos. Bueno, esto era un tema que había que controlar perfectamente para poder, digamos, tener buenas perspectivas. De hecho, en el año 2001, que fue un año de transición para Norita, para nosotros, Nora hizo una mejoría tremenda de un 17%, que eso es para un atleta ya formado de Juego Olímpico, mejorar esa cantidad es tremenda. Ella pasó de hacer 80 y 100, 80 y 100, 180, pasó a hacer 90 y 115. Y metió 120 en entrenamiento y en un torneo de aquí de Argentina. O sea, pasó a ser 210 de golpe, 30 kilos de total en un año. Solo por haber subido de peso y obviamente, bueno, poder cambiar. Pero es un montón. Es tremenda la cantidad de peso. O sea, subió 10 kilos en arranque y subió más de 20 kilos
casi 20 kilos en el envión. Y esa diferencia, digamos, ya nos permitía avizorar un futuro importante, aunque no mejorara más, ya iba a ser buena en 69, ya iba a pelear medalla panamericana, de hecho, salió medalla de plata panamericana en Santo Domingo, en el año 2003, o sea, es como que a nivel de estándares mundiales, yo me ilusionaba muchísimo. El único tema y fantasma que teníamos nosotros, y que realmente lo tiene todo entrenador, es el tema de la lesión. Que no haya una lesión que coarte la posibilidad de tu atleta de seguir adelante. Y bueno, la tuvimos. Tuvimos lesión en el año 2004, algo que lo sabe muy poca gente, justamente porque estas cosas son secretos de Estado que se mantienen hasta la tumba. Pero ahorita tuvo una lesión fea en el año 2004, una fractura de mano, justo antes de clasificar, a hacer estos 2.35, o sea, 4 años entrenando, y Norita se fractura en el mes de febrero, en el mes de enero, 2 metacarpianos de la mano, saltando al cajón, y nosotros en ese momento entrenábamos en el gimnasio, en un gimnasio en La Calabresa, ahí de nuestro querido Fede D'Alessio, y yo me había ido de vacaciones, 1 semana, 2 semanas, cuando volví, Norita tenía la mano así, un globo. Se la escondía, ¿viste? O sea, no la mostraba mucho. Y yo digo, ¿qué te pasó, Norita, en la mano? ¿Viste yo? No, nada, 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 nada. Y hacía, ¿viste? Entrenaba. Ah, bueno, bueno, bueno. Al otro día, Norita, la mano, ¿qué pasa? No, nada, nada. Se hacía la que, ¿viste? Quería entrenar. Digo, me parece que vos tenés un problema en la mano. Bueno, era una fractura. Así tenía los huesos. Hicimos de todo para recuperar a Nora en tiempo récord. Nora ya tenía una buena marca, pero tenía que clasificar en un nacional para poder viajar al sudamericano, que luego la clasificaría al panamericano, que luego la clasificaría para los Juegos Olímpicos. O sea, en el mismo año. La clasificación fue en mayo del 2004. Nora en enero, 5 meses antes, estaba fracturada de la mano. Eso es una tragedia para cualquier pesista de cualquier lugar del mundo, aunque seas Wolverine, no te vas a recuperar, olvídate. Es muy difícil lograrlo. Bueno, la historia dice que sí, que lo logró, y que hizo esos kilos. Lo más difícil es hacer el snatch y hacer el clean. O sea, cuando vos tenés fracturada la mano, ponerte la barra acá y generar esta presión ahí, es letal. Durísimo. Es tocar el infierno directamente con las manos, y ahí es donde... Bueno, pude ver una vez más la capacidad de resiliencia, la capacidad de sobreponerse a las dificultades que tenían ahorita, y bueno, y convertirme en un todólogo también, ¿no? Yo era psicólogo, hacía hipnosis, hicimos terapia de diferentes naturalezas, terapia china, acupuntura, todo lo que tuvimos que explorar para que esa persona, esa atleta, llegue a donde pudo llegar. La verdad que nada, no cambiaría ni una letra de todo lo que hicimos, bajo ningún aspecto, porque sería faltar el respeto a la historia. Ni una letrita. Tal vez sí podría decir, si tuviera la máquina del tiempo, no tratarla tan mal, porque cuando vino a Boca, para mí era grande. Entonces, ¿qué hacía yo? ¿Qué haces con un atleta grande que no le das posibilidades? La pones a entrenar en un rincón. Bueno, hace, dale. Cada tanto te voy a ver, si me acuerdo. Mientras tanto seguís con tu deportista favorito, ¿cierto? Bueno, eso hago mea culpa, y yo era así. Lo sabe ella y yo le pedí disculpas, por supuesto. No lo haría nunca más, porque nunca deberían rechazar a priori a ningún deportista, y la historia lo está contando a las claras. Jamás. No rechacen a nadie. No saben lo que puede pasar. Y hay otra historia más que después la podemos charlar. De un atleta que han rechazado otros entrenadores que vinieron a Boca y luego fueron muy grandes, levantaron mucho peso. Sergio, ahí que... Hugo. ¿Pregunto yo? Todo tuyo. Dale. Sergio, ahí cuando nos contaste un poquito cómo fue esta subida en kilos, tanto de peso corporal como de las marcas, que planificaste desde la marca para atrás, la primera vez que me lo contaste, yo creo que y con el lujo de detalle que me lo contaste, y cómo paso a paso, de una manera metódica, ¿sí?
Yo creo que contribuiste a despertar en mí un fanatismo por esto, la verdad que no lo puedo calcular. Y esto me lleva, que hace un rato nos comentabas, antes que empezara la entrevista, que ibas a dar una serie de charlas, ¿sí?, en las cuales hablabas de la formación de un atleta olímpico. Me gustaría que me contaras un poquito de eso, cuál va a ser el aporte, que son gratuitas, me habías comentado. Sí, lamentablemente este episodio, esto que estamos charlando ahora, ya sale después de la charla, ¿no es cierto? Pero sin embargo, se va a volver a repetir seguramente y va a estar grabada para que la puedan ver cuando quieran. Es contar un poco de lo que estamos hablando aquí, tal vez con algunos detalles más, anécdotas y métodos específicos que he utilizado para poder lograr el camino olímpico. Eso se va a hacer el 10 de octubre, o sea, el sábado 10 de octubre. Ya pasó para la gente que esté viendo la clase, pero no importa, la van a poder grabar, la van a ver grabada. Y surgió como una, también como esto de esta charla, contar un poco vivencias, historias de vida que tienen que ver con lo específico, el mundo de la halterofilia desde adentro, con lo bueno y lo malo, contando todo esto que estamos hablando hoy, un poquito más en detalle tal vez, y metiéndonos también en temas de entrenamiento. Me gusta, cuando hablamos, no irme por las ramas, me gusta hablar, por supuesto, porque soy fanático de esto, pero también me gusta llevar un hilo conductor sobre temáticas concretas. ¿Cuántos kilos? ¿Cuántas repeticiones? ¿Cuántas veces por semana? ¿Cómo van los tirones? ¿Cuántas sentadillas? Porque si no, las charlas son zaraza, como diría nuestro ministro de Economía. No me gusta tanta zaraza. Me gusta lo concreto, lo pasional, que se sienta, que el que está hablando, digamos, aparte de conocer de cuestiones generales, sepa de su de sus aspectos técnicos hasta el máximo detalle y se lo interpele también. Así que bueno, yo voy a estar hablando de todo eso. Sergio, yo te quería preguntar algo, ¿no? ¿Hay algo que vos, viendo para atrás, en términos de entrenamiento, vos dirías, esto que hice fue una locura? Esto en el momento era totalmente lógico, pero viéndolo ahora con la experiencia, con el diario del lunes, vos decís, esto fue una locura. ¿Hay algo así o siempre fuiste muy conservador? Siempre fui muy conservador. Me considero un tipo conservador, un tipo que aprieta el acelerador en la curva, pero generalmente cuando sé que los frenos andan. Eso, viste que hay loco, pero no como vidrio. Soy loco, no como vidrio. Quiere decir, voy a forzar a mi atleta al máximo siempre y cuando sepa que los frenos andan o que el airbag está en funcionamiento, con garantía. Pero más allá de eso, hay algo que haya hecho diferente al resto, creo que muy pocas cosas. Lo único que sí hice diferente al resto es proyectar a futuro y respetar absolutamente cada minuto del deportista, de la historia de ese deportista. Proyectar a futuro significa poder ver hacia adelante, poder ver un poquito más allá de lo que todos pueden ver. Decíamos hace un rato, si no sos capaz de ver lo que nadie puede ver, difícilmente puedas llegar a donde nadie llegó. Es importante poder verlo. ¿Qué viste en ese atleta? ¿Qué viste en su técnica que puedas mejorar y puedas, digamos, probar en él para poder mejorarlo? Nosotros teníamos grandes falencias en el mundo de la potencia, en el mundo de la velocidad. No éramos un atleta muy explosiva. Damián, por ejemplo, no sé si lo conocen, Damián Aviate, por supuesto, es un atleta muy reconocido, panamericano, por supuesto. También, un atleta lento, súper fuerte, pero muy lento en sus movimientos, en el cambio de ritmo, en el segundo jalón. ¿Y cómo podemos expresar, ¿sí?, la mejor fuerza en la unidad de tiempo si realmente el atleta no tiene la genética para eso? O sea, genéticamente no está dotado para expresar esa fuerza en tan corto periodo de tiempo. Entonces, como estrategias, una de las cosas que siempre les digo es, si tu atleta no es explosivo naturalmente, no hagas cosas lentas, o por lo menos, hacé la menor cantidad de cosas lentas posibles. De tal manera, no exacerbar lo que ya tienen, que es una lentitud en la expresión de fuerza. ¿Se entiende? Entonces, lo que no hacían ahora era gran cantidad de sentadillas pesadas, gran cantidad de tirones pesados o hiperpesados. ¿Por qué? Porque eso iba a generar una conducta biomecánica que iba a ir en contra de sus potencialidades. Fuerte ya es.
bueno, no la pongas, o sea, ponela fuerte, pero no la pongas más lenta de lo que normalmente ella es. ¿Se entiende? Yo tenía atletas hiperexplosivos y coordinados y atletas más fuertes y no tan, ¿entendés? Explosivos. Bueno, cada uno los trataba de una manera diferente. Que al tomar las decisiones de entrenamiento y de los ejercicios que vos vas a elegir para entrenar a ese atleta, tenés que tener claro las características biomecánicas fundamentales de tu deportista. Y ahí es donde creo yo que pude acertar en muchas ocasiones, usando protocolos similares, con pequeñas modificaciones, de acuerdo a las características del atleta. Ese es el punto. Excelente. Y te quería preguntar, toda esta experiencia, ¿sí? ¿Cómo la llevaste al mundo del vóley, ¿no? ¿Tuviste que reinventarte? ¿Lo pudiste aplicar? ¿Cuáles fueron las cosas que vos dijiste, uy, sí, acá esto se hace totalmente distinto? ¿Cómo fue el ingreso al mundo del vóley? Bueno, el mundo vóley aparece en mi carrera en el año 95, cuando un coach, uno de los preparadores físicos del equipo de primera división de Boca, pasó al básquet, ¿sí? Y quedó la vacante libre. Yo estaba en el gimnasio de pesas y él venía con los atletas de vóley a hacer preparación física. Y me dice, Sergito, me parece que hay que un lugar libre, me parece que sos vos el indicado, que podés andar muy bien. Y yo recién, como te decía, tenía 5 años como entrenador, ya había hecho mi profesorado de educación física, y dije, bueno, me gusta como desafío, a ver qué podemos hacer. Y para empezar me tocó el primer equipo de Boca, que ya estaba en Liga Nacional, en División de Honor. En ese año, una División de Honor muy fuerte, ¿sí? Jugadores profesionales, jugadores que, digamos, ganaban bastante bien, y entre ellos, 2 medallistas de bronce olímpicos, como el señor Hugo Conte y el señor Waldo Cantor. Armador Waldo Cantor, central o punta, el señor Hugo Conte. Un lujo que me pude dar, tener a 2 atletas olímpicos como alumnos, más grandes que yo, inclusive. Yo tenía 25 años, ellos ya estaban cerca de los 30, pero, digamos, hacer mis primeras armas, no con un equipo de inferiores, sino con un equipo profesional, digamos, como que me tiraron a la cancha o me subieron al ring a pelear con el más difícil, pero la verdad que la experiencia fue fantástica, salieron campeones ese año, no por mí, yo estoy seguro que no fue por mí, a pesar mío, pero sin embargo, aprendí muchísimo, aprendí mucho de la idiosincrasia de ese deporte, cómo hay que entrarlos en calor, qué hay que cuidarles. No son pesistas, les duele la espalda, les duele las rodillas, miden 2 metros, saltan 200 veces por partido, o sea, ese tipo de cuestiones hacen que el tratamiento con ese deportista sea completamente diferente. Y como decía Sergio Lafuente de Uruguay, yo soy una esponja. Miraba a los otros preparadores físicos, copiaba. Miraba al entrenador, copiaba. Miraba a los atletas haciendo voleibol y me daba cuenta qué es lo que necesitaban. Le saqué la radiografía rápidamente acerca de las demandas. Sin dejar de lado mis principios, que eran, acá se hace arranque, cargadas, sentadillas. El que no hace eso, chao. No me gusta en el gimnasio, no lo quiero. No, pero yo la rodilla, bueno, prensa. No, porque hay subidas al banco. Nada de camilla, nada de cosita. Bueno, ese tipo de filosofía siempre traté de respetarla. Y cuando me conocieron, obviamente, un poco más los chicos, ya bueno, era respeto mutuo, absoluto. Tipos muy profesionales, respetuosos, la verdad, excelentes. Y empecé a aprender de ellos, aprendí muchísimo de ellos, y ahí, año 95, estamos hablando ya hace 25 años, que estoy en el mundo del voleibol, interrumpidos, porque, como te decía, en el año 2000, 98-99, empecé mi carrera como entrenador olímpico, digamos, ya con Norita, me tuve que dedicar de lleno a ella y a todos mis atletas de levantamiento. Entonces, dejé el voleibol, ¿sí? Hasta el año 2006 aproximadamente, en donde pues, regresé con los varones, y empecé con las chicas, ¿sí? Las chicas que lograron su primer Liga Nacional en el año 2011, y tuve la suerte de estar en ese equipo también. Digamos, como que tuve suerte, mucha suerte. Estuve en el lugar indicado, en el momento justo, y justo estaba preparado para eso. Eso es importante, saber que estás listo y preparado cuando te toque la oportunidad. No pasa muchas veces ese tren, tal vez pase 1 o 2 veces, y si la podés agarrar, agárralo porque está muy bueno. Creo que esa es la historia.
todos me preguntan mucho por el fútbol, ¿sí? ¿Por qué no nunca, o si alguna vez tuve la posibilidad? La realidad es que tuve la posibilidad de entrenar futbolistas, pero no equipos de fútbol, en preparación física. Y los considero tipos también muy profesionales, algunos son medio vagos, pero como todos, en todos los deportes los hay. Pero en realidad no tuve muchas experiencias en el mundo fútbol. Sí, experiencias en el mundo de deporte de combate, eso sí. Interesante la gente del mundo del deporte de combate, la gente del jiu-jitsu, la gente del MMA, la gente de la lucha, el judo, de boca, el karate. Me gusta, me gusta. Si me vas a elegir, te elijo. Deporte marcial, deportista de combate tipo MMA, me gusta es meterme ahí en el barro con ellos, los circuitos ácidos, la fuerza, el tipo que no le va a esquivar al entrenamiento porque sabe que sube al ring y los matan a palos. Me encanta el compromiso que tienen. Así que me gusta esa preparación física. Y bueno, nada, puedo decir que amo lo que hago y me gusta muchísimo todo lo que hago. Y lo que no me gusta no lo hago. Básicamente tengo la posibilidad de elegir y eso está bueno también. Me gusta también el desafío con personas sedentarias, determinadas personas sedentarias que quieren entrenar. Gente que viene, por ejemplo, de una cirugía cardiovascular, o la mamá de Nora con 81 años, o Raúl, que... ¿Te acordás, Axel, que varias veces viniste, estaba entrenando y Raúl venía con una diabetes tipo 2 tremenda, sedentarismo de toda la vida, enfermedad metabólica, por supuesto, con grandes problemas, y revertir eso y meterle el bichito de la fuerza, meterle la necesidad y las ganas de ir al gimnasio a una persona que nunca fue en su vida? De verdad que eso para mí fue un logro. No te digo ir a los Juegos Olímpicos, pero se equipara con el nivel de agradecimiento que tiene la gente y poder haber logrado eso con las personas. Que un tipo sedentario te levante 150 kilos, un tipo que jamás hizo nada en su vida de levantamiento de pesas ni nada, de casi 58 años, 60, que te levante 140 kilos de despegue, para mí era, vivo decir, pero qué salvaje. No, el tipo re feliz, súper sano, ¿entendés? Al contrario, exultante de felicidad por mover esa barra. Y la mamá de Nora, que hizo 40 kilos de despegue, sentadilla con 30, 40 kilos, o sea, estaba la mamá de Nora. Bueno, de algún lado sale, ¿no? Norita. Que pasó por las manos de Fede también, y que, bueno, hoy sigue entrenando, está en su casa entrenando, pero está muy bien. La verdad que, bueno, son esas cosas que te concilian con la profesión todo el tiempo, y que, nada, que te dan ganas de contarle a la gente un poquitito, ¿no es cierto? Contárselo, cómo generás cambios en la gente. Creo que ustedes están en la misma, por eso lo saben del que les hablan. Emi, no bueno, sé yo si me quedo con esto, ¿no? No, yo me quedo con esto que dijo recién Sergio, ¿no? Qué importante es que cuando pasa el tren tengas las valijas listas. Totalmente. Que estés preparado, porque el tren no pasa muchas veces. Entonces, qué importante es eso de prepararse y es qué importante me parece lo que hacen ustedes en ENADE con esto, ¿no? De preparar gente para salir a un mundo laboral donde abunda la gente, y esto me hago cargo, que no está preparada. O sea, reto de 1000 sentadillas, viste, cosas así, que hay gente que termina completamente rota. Entonces, qué importante es, bueno, prepararse, ¿sí? Para cuando pase el tren y tengas la oportunidad de trabajar, ya sea bien con deportistas de alto nivel o con una persona que quiere cambiar su estilo de vida y mejorar su salud, ¿no? O sea, qué importante es eso, estar preparado. Exacto. Muy bien. Sí, sí, creo que podríamos dejarlo ahí, digamos, en términos de mensaje, ¿sí? Para todos los fanáticos de las redes, esto de estar preparado en el momento justo, cuando pase el tren, y por sobre todas las cosas, ser responsable, sos responsable del otro, de la performance o de la salud y calidad de vida, de lo que sea que te toque, tenés que hacerte cargo, ¿sí? Eso es importante. Y esa responsabilidad, obviamente, exige capacitación. Por eso, obviamente, que están más que invitados, tanto a la escuela como a cualquier otra de las escuelas, ¿sí? En ENADE Argentina, para que nos sigan en las redes, y bueno, ahora a fin de año tenemos una linda propuesta, que es la del curso de nutrición y suplementación muscular a cargo de profesor Jorge Roy, que es una eminencia, un crack absoluto. La claridad de conceptos, la pedagogía y la metodología de enseñanza que tiene es espectacular. Está todo el tiempo
con las últimas revisiones y avances en el mundo de la ciencia. Así que ya tuvimos una primera edición súper exitosa, la reeditamos ahora el 12 de noviembre, así que invitamos a todos a que entren a la página de NADE y puedan, si quieren, cursar con este gran exponente de la ciencia. Bueno, creo que ya estamos en hora. Estamos en hora. Agradecerte, Sergio. Sí, estamos en hora. Agradecerte, Sergio. La verdad es que me quedaría hablando 3 horas con vos, pero probablemente te volvamos a invitar. La idea también es, en un futuro, hacer entrevistas conjuntas. En tu caso, no podemos dejar, obvio, de invitarte junto con Nora. Entonces, nada, queda hecha la invitación para que la entrevista sea tanto a Nora como a vos al mismo tiempo y que pueda la gente también vivenciar todos aquellos que nos los cruzamos a los dos juntos, esa complicidad que tienen, ¿sí? Y toda esa historia juntos, ¿no? O sea que queda hecha la invitación para otra oportunidad. Otra charla en la que profundicemos más en algunos conceptos de entrenamiento, que siempre, bueno, nunca hay tiempo. Primero había que conocer la historia, saber de dónde vino todo, y después por ahí en otra oportunidad profundizar un poquito más. Dale, dale, me encanta hablar de temas puntuales, ir al hueso, como digo, en cantidad de trabajo, en repeticiones, en control estadístico, en biomecánica. Me gusta mucho meterme en eso, primero porque es lo que me apasiona, y después para la temática que ustedes quieran. Inclusive, si se aborda el tema de nutrición, suplementación, dentro de mis conocimientos, mis limitaciones, pero también para abordarlo en temas particulares, en charlas específicas. Así que lo que necesiten, vamos a venir muy bien, vamos a estar dispuestos. Muchas gracias, bueno, Sergio, la verdad, gracias. Yo también. La verdad que, bueno, Sergio, agradecerte, agradecerte por haber estado acá hoy con nosotros, y bueno, y personalmente te quiero agradecer todas las veces que me abriste las puertas de tu gimnasio, siempre me brindaste conocimiento, nunca me cobraste un centavo, y me acuerdo, por ejemplo, que iba a tu gimnasio alguna vez, y me decía, Axel, subí que está dando una charla Jorge. Y me iba, o sea, me dejaba capacitarme, bajaba, lo comentaba con vos, y la verdad que para mí eso es una gran persona y que siempre da oportunidades a todos. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, a todos. Les mando un abrazo grande. Sergio. Hasta la próxima.